odio que hablen mal de México, lo odio, me da mucha rabia, mucha impotencia, porque es un país que tiene todo, todo, y hay gente que lo critica por todo. Yo estoy harta de eso. ¡Qué emoción! ¿Cómo hacer para que migración no los rechace cuando entran a un país? No me gusta que hablen así, porque si no conoces México, ¿cómo es posible que tú estás diciendo que México es esto? ¿Por qué no vine antes a este lugar de... ¡Ay, qué cool! Va para arriba, pues. ¿Qué te pasó la cara? Mírame. Mi nombre es Gise Carolina, bienvenidos a un nuevo videoblog. Hoy desde la increíble Ciudad de México, la CDMX. Y para quienes no me conozcan, soy nómada digital, viajo alrededor del mundo. Y en los últimos 3 años he decidido que mi vida sea más que todo aquí en México. Y muchas personas me preguntan el por qué. ¿Qué hago en México si hay tantos países increíbles para visitar? Sí, lo sé, yo los he visitado, pero pues... No sé, creo que para ser nómada digital necesitas cierta estabilidad que no todos los países te pueden dar, y México me la ha dado. La gran parte la paso aquí en México, luego en Estados Unidos y por supuesto en Panamá. Si eres nueva en el canal, definitivamente estás llegando en un momento muy crucial, porque vienen muchos cambios por hacer en mi vida, en mi canal. Oye, diga, bienvenidos a un nuevo video. Han pasado muchas semanas desde que no he estado por aquí en YouTube y hay muchas cosas que tengo que decirles, pero bueno, antes creo que vamos por un café, entonces allá les cuento, ¿les parece? Mientras tanto, miren lo que ha pasado en mi vida las últimas semanas. Esta era yo hace una semana. Estaba trabajando fuertemente en una guía que hoy ya es un hecho. ¡Cachai! ¡Adivinen quién me acaba de contestar mi historia! ¡Sacha Fitness! Fue una semana de loco, y sabemos que todos tenemos a alguien a quien admiramos, y a mí me encanta Sacha Fitness, una venezolana que realmente ha hecho de todo en su carrera, en su rama, y me fascina a ella, y me contestó. Todo eso pasó esta semana. ¿Sabe mi cara? Sí, estoy súper cansada, no he dormido, pero el trabajo ha valido la pena. Estoy un poco desanimada porque ya voy a empezar a sacar mi cuerpo de cetosis, es decir que van a haber más probabilidades de que no baje de peso tan rápido como este mes de cetosis. Pero también está bien. Yo creo que nosotros tenemos que también aprender a entender que todo es un proceso. ¿Estás promoviendo la guía? ¿No la has promovido todavía? ¿En qué vas? Pero es disque descarga y no me deja descargar. ¿Estás frustrada? ¿Cómo te vas a sentir cuando entres a la primera venta? No sé, aquí cómo se forma. ¿Y si te digo que ya entró la primera venta? ¿Tú? ¿En serio? Yo no sé quién, pero ya entró la primera venta. ¿En serio? Sí. Me estás jodiendo. ¿En serio? Y yo no he promovido nada y tú tampoco. ¿Me estás jodiendo? ¿Te hablas en serio? No sé, yo vi que entró una venta. Yo pensé, dije, ok, por eso te pregunté y vine grabando para saber si la estabas promoviendo o qué era. No, todos los trabajos valen la pena, todo lo que has hecho vale la pena. Dame un abrazo. ¡Ay, qué cool! Va para arriba, pues. ¿Qué te pasó en la cara? Mírame. ¿Qué? ¿Tú estás grabando tu tutorial así? Sí. ¿Dice? ¡Katherine! Necesitas verte en un espejo, ¿es en serio? ¿Para verte? ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¿En serio? Hoy es domingo, nos perdimos la ciclovía. Nos paramos un poco tarde porque nos acostamos tarde, pero está bien, casi todos los domingos estamos en la ciclovía. Un domingo que no sea posible, no nos vamos a morir a la calle. Consigo lo en mi dieta, así que yo lo que hago es que me llevo un snack. Este es uno de mis favoritos. Es una galleta tipo waffle, sabor a cookies and cream. Es demasiado rica, me la tomo con café. O me llevo eso también para tomármelo con el café. Y si me vuelve a dar hambre estando en la calle, pues me como mi waffle.
step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Y bueno, después de recorrer más de 35 países, 200 ciudades alrededor del mundo, una de mis pasiones o uno de mis propósitos y metas y anhelos es poder ayudar a otras personas a que puedan cumplir esto en su vida. Porque me di cuenta que una de las mayores razones por las que las personas realmente no viajan es porque no encuentran un buen pasaje de avión, un buen vuelo de avión. Literalmente son muy caros, pero hay que saberlos buscar. Entonces yo me dije a mí misma, Gise Carolina, teniendo todos tus tips, todos tus hacks, todos tus secretos para poder comprar y encontrar buenos pasajes aéreos, ¿por qué no compartirlo al mundo? Entonces un día hice un video que fue súper mega viral, que hoy en día tiene 2 millones de visitas, y me di cuenta de la necesidad que había de que la gente quería viajar, de que la gente realmente no encontraba un vuelo barato. Miren, cuando esto sucedió, yo me dije a mí misma, esta es la oportunidad que has estado esperando toda tu vida, y es de verdad poder hacer un recurso que la gente quiera de verdad. Porque siempre dije, hay muchas cosas que yo puedo aportar, hay muchas cosas que he aportado a través de mis redes sociales, mucho valor, mucho contenido, pero cuando me di cuenta de esto en específico, dije, esto es lo que yo tengo que darle a la gente para que se motive, para ayudarlos a que viajen. Me escribió demasiadas personas, imagínense, el porcentaje de que alguien te escriba de 2 millones de personas es alrededor de 2.000 comentarios por lo bajito. Aquí me han escrito más de 5.000 personas, escribiéndome, consultándome, diciéndome que por favor les busques el vuelo. Y la verdad es que me hubiese encantado hacerlos con todos, pero imagínense agarrar y buscar un vuelo para 5.000 personas. No puedo hacerlo. Entonces por esto creé este recurso que va a poder ayudarlos a todos. Cuando inicié este recurso, la verdad solamente iba a ser un descargable. Luego supe que se podía dar algo muchísimo mejor y creamos algo mejor. Que todo el mundo sepa que esto no solamente se trata de que ustedes aprendan a conseguir un vuelo barato por internet, sino es que también aprendan realmente a viajar de forma efectiva, con muchísimos tips, hasta con tips para que ustedes sepan cómo hacer para que migración no los rechace cuando entran a un país. Entonces, sin más preámbulo, te invito a que vayas a la descripción de este video y encuentres el link donde vas a poder descargar esta guía, que no solamente es una guía, sino una escuela para viajeros, para gente que le gusta viajar, que le gusta montarse en un avión por lo menos mínimo 4 veces al año y quieren hacerlo barato. Ahí van a encontrar de todo, te lo aseguro. Si este año ya tú no viajas, es porque no quieres y porque no tienes esta guía. Entonces realmente lo que quiero que sepas es que estoy demasiado emocionada y me siento muy afortunada de poder ser yo quien pueda brindarles las herramientas para que ustedes empiecen a creer que es posible viajar por el mundo. Sobre todo, que puedas viajar y encontrar un vuelo barato, un vuelo que de verdad nunca vas a pensar que hubieses encontrado sin esta guía. Yo te aseguro a ti que si tú adquieres esta guía, tú encuentras ese vuelo barato. Y yo no lo hago para vender, lo hago porque sé que te va a ayudar, porque he puesto todos mis conocimientos, toda mi experiencia. Todos estos 8 años viajando en esta guía fueron noches sin dormir y próximamente va a costar el doble de lo que cuesta hoy, porque este precio no es lo que vale la guía. Entonces, eso es. Aprovecha ya. Voy por un café. Vamos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, rápidamente llegamos a lo que es el supercentro Millana. Estamos muy cerca de este supermercado. Vamos a super, compramos cosas, vamos al café y hacemos muchas cosas en este lugar. Y ahorita voy a hacer una caminata brevemente y los voy a llevar conmigo. Justo aquí, en estas calles que estamos visitando, muchas multinacionales como Bayer, Samsung, WeWork, muchas. Justo aquí pasaba un ferrocarril. Era el cruce de un ferrocarril. Hoy en día, pues, no existe. Pero aquí pasaba uno. Hoy en día es una vía para bicicletas, para pasear. ¡Qué cool! Miren, en Panamá tenemos una vía que se llama la cinta costera. En esta cinta es muy parecida a esta, pero con vista al mar. Asombroso que se pareciera tanto. Ya me tomé un par de fotos en este lugar. Se las voy a enseñar ahorita en mi Instagram. Vayan a verlas. Vamos a cruzar.
El ferrocarril de Cuernavaca fue inaugurado en el año 1898 con el propósito de conectar la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. A su vez, el ferrocarril de Cuernavaca es parte de la línea del ferrocarril interoceánico que tenía como objetivo unir el puerto de Veracruz y el de Acapulco. Creo que lo que más me gusta es que han dejado como que las vías del ferrocarril, algunas señalizaciones, como que todo para que la gente también se pueda tomar fotos y que, no sé, queden bien cool. Paso del tiempo, pues no se lleve todas las cosas bonitas que en la historia han ocurrido en este país. ¡Ay, qué chingura! No me tires, es de mi comida. Pues no sé, me imagino que se refieren a los animalitos y a la comida que la gente le pone por aquí. ¿Cómo? ¿Qué tan diferente puede ser esta casa? Esto me recordó muchísimo a Panamá. Hay un área en el que hay edificios así súper modernos y casa todavía de hace muchos años atrás. No sé, quizás son personas que no quisieron vender su terreno, pero qué cool. Está cool, me gusta, me gusta. Muy diferente. Wow. ¿Por qué no vine antes a este lugar de Polanco? ¿Por qué? No les puedo negar que es como un poco misterioso, un poco raro, un poco diferente. Y no entiendo por qué nunca he venido hasta acá. La verdad es que pocas fotos veo como de este lado de aquí de la ciudad y me parece muy bonito. La gente viene exclusivamente aquí a tomarse fotos. Es un lugar muy bonito, es sencillo, pero es muy bonito. Muy bien pensado, muy bien construido. Eso. Amo este lugar. Te estarás preguntando qué es nómada digital o con qué se come. Sé que muchas personas no están familiarizadas con este término y definitivamente es un término que se popularizó pues después de la pandemia, después de que muchas personas empezaron a ver que sí se podía trabajar desde la casa, que sí se podía trabajar de remoto, que sí podían tener un estilo distinto al de 8 a 5 de la tarde y de que sí era posible poder tener más libertad financiera y también de tiempo, porque cuando trabajas ya en tu casa, todo va a depender de la forma en que te organices, la forma y el tiempo que le dediques a cada uno de tus proyectos, incluido tu trabajo, tu familia y a ti mismo como persona. ¿Puedo agarrar una foto? ¡Claro! ¡Vente! Listo. Bueno, gracias. A ustedes. Como podemos ver, es domingo, hay muchísima gente en la calle, muchísima gente intentando bien entrar al museo, esperando para entrar o simplemente lo toman como para sentarse, relajarse, hablar, compartir y comerse una botanita ahí atrás. Definitivamente México es un país muy especial, muy bonito, muy increíble. Yo te invito a ti que de cualquier país donde me estés yendo, considera México para visitar. Yo me quedo con lo que a mi amiga le han dicho, trabaja en una aerolínea y siempre viaja. Una de las cosas que más me sorprendió era que siempre le decían no vengas a México, porque México no sé qué. México es un país lleno de muchas, pero muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas, muchas cosas positivas que tienen que ser conocidas. Su experiencia por las calles de México se la dejo en el próximo video. Por favor, coméntame si quieres ver sus reacciones en esta hermosa ciudad. No me gusta que hablen así, porque si no conoces México, ¿cómo es posible que tú estás diciendo que México es esto? En las noticias siempre va a salir lo peor de cada país y México no es una excepción. Entonces yo necesito que ustedes que me están viendo, por favor, se tomen muy en serio lo que les estoy diciendo. O sea, México es un país para visitar, para recorrer, es increíble. O sea, yo amo este lugar y volvería mil veces más, o sea, de verdad. Y algo más que quiero agregar para todas esas personas que me están viendo y que son nómada digital o están pensando en tener este estilo de vida, por favor, dejen de pensar en todo lo que le dicen de México. México no es ni siquiera la cuarta parte de lo que les dicen en las noticias. Odio que hablen mal de México, lo odio, me da mucha rabia, mucha impotencia, porque es un país que tiene todo, todo. Y hay gente que lo critica por todo, entonces estoy harta de eso. Yo necesito que haya gente que venga y visite México. Ya. Sobre todo que le den la oportunidad, porque obviamente hay gente... ¡Ay, bebé! Sobre todo porque hay gente que lo único que hace es hablar las cosas negativas del país. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir en ese contexto? Mejor vengan y visiten. Y quizás habrán mexicanos que me van a decir, chiste, pero sí, en México sí hay peligro, sí hay gente que hace mal. Pues sí, como en todo país, ¿sí o no, Pate? Como en todos lados. ¡Wow! ¡Miren esa casa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, pobrecito!
Bueno, ya llegamos aquí al centro comercial. Aquí hay muchas opciones para comer, para sentarse, tomarse un heladito, hacer varias cosas aquí. Pero nosotros siempre venimos al Cielito Querido y aquí va a pedir el café que ustedes van a probar algún día con el nombre de Jesus Carolina. Salud.